Familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos rápidamente a revisar el mercado, cómo estamos cerrando el día de hoy. Pues estamos cerrando un mercado mixto, pero más rojo que verde. Aún siguen viendo oportunidades allá afuera. Si lo estamos aprovechando, espero que lo estemos haciendo con gestión de riesgo, sin volvernos locos, porque los retrocesos pudieran continuar. Hay que ir con cautela y respeto al mercado. Ok, los índices, cómo estamos cerrando el día de hoy. El Dow Jones 280 puntos hacia abajo, el S&P 531, el Nasdaq 66, las Small Cap 10 puntos hacia abajo y el BIT manteniéndose a 25.84. Terminamos mes, empieza septiembre, un mes malo para la bolsa en la historia en los últimos 10 años. ¿Okay? Hay que prestar atención que podríamos tener también muy buenas oportunidades. Recuerda que también mañana primero de septiembre la Reserva Federal empieza a recortar la hoja de balance y lo va a hacer al doble. Mañana vamos a tener mucha volatilidad también en bonos, mucha volatilidad en el mercado. Así que estar atentos mañana y salen los números de desempleo también 8:30 de la mañana. Viernes otro día movido donde se van a recibir los números de empleo que van a mover el mercado. Así como lo movieron hoy a primera hora los números de empleo del sector privado, que salieron por debajo de lo esperado. ¿Ok? Eso ayudó a primera hora el mercado, tuvimos verdecito, pero después sale miembro de la Reserva Federal, Mester, diciendo que la subida de los tipos de intereses, ella lo ve 4% hasta 2023 y que no va a haber ninguna pausa. ¿Ok? Así que la Reserva Federal está sonando agresiva. ¿Para qué? Para que el mercado descuente los 0.75 quizás. Ok, recordemos que van saliendo datos económicos y los datos que vamos recibiendo son más o menos positivos. Se espera que el CPI caiga por debajo del 8,5 que lo tenemos, ok, pero los analistas y Wall Street está pensando de que va a salir un poquito más arriba, 8,7. Esperemos de que caiga hacia abajo de ese 8,5%. Si esto sucede, podría mover al mercado. Pero lo que va a mover el mercado con mucha fuerza va a ser los números de empleo. El viernes, a prestar atención, 8:30 de la mañana. ¿Ok? Creo que este número va a ser más interesante que el CPI que pudiera mover más al mercado, sea positivo o negativamente. Posiblemente la Reserva Federal está viendo de que estos números de empleo van a salir por encima de lo esperado. 300.000 se espera. Si estos números salen por encima de eso, podríamos ver mercado rojo nuevamente. Si salen por debajo de las estimaciones, vamos a ver día verdecito. Esperemos que el mercado lo tome positivo porque allí nos estaría indicando que el mercado, la fuerza laboral, empieza ya a desacelerarse y esto sería muy buena noticia para la Reserva Federal y para subir los tipos de intereses, que va a ser menos agresiva en subirlos. Podríamos volver a 0.50 la subida el 21 de septiembre, ok, que se va a hacer 0.50. 50, si esto se da, si no se da, vamos 0.75 como el mercado ya lo está asumiendo. Porque el barómetro lo tenemos ahí, muchachos. Probabilidades de subir los tipos de interés de 0.75 lo tenemos a 74%, de 0.50, 26%. Cada vez que un miembro de la Reserva Federal sale a dar su opinión, esto va incrementándose más las probabilidades de que se suba 0.75 la subida de los tipos de intereses. Ok, ahí la tenemos. Septiembre ha sido un mes malo en la historia. Hay que prepararnos, prepararnos. Ok, otro sector que tiene que caer va a ser el sector inmobiliario. Tiene que caer entre un 15, 10 o un 20%. Se está pensando, los analistas están pensando que si cae real estate, vamos a caer en esa cifra. Que vamos a caer de un solo, no. Vamos a ir cayendo gradualmente. Real estate cae más lento. Ok, cae más lento, pero vamos a ver si tenemos oportunidades también ahí, muchachos. Seguimos, vamos a revisar noticias también importantes. Tenemos algo relacionado con MicroStrategy. El presidente Michael Saylor está siendo acusado por evadir impuestos, ok. 25 millones de dólares en impuestos, ok. Y el fiscal general está haciendo esta demanda. Vamos a ver si esto estuvo afectando a la acción de MicroStrategy el día de hoy. Recordemos que la estamos esperando en una zona nosotros un poquito más abajo de donde está o donde se encuentra en este momento. También tenemos que Powell abandona el objetivo de aterrizaje suave mientras busca una recesión de crecimiento. El jefe de la Reserva Federal quiere crecimiento débil y un mercado laboral
blando para reducir la inflación. Esto es lo que quiere la Reserva Federal, ver un retroceso o un estancamiento en el mercado laboral, signos de desaceleración, es lo que quiere ver y es lo que está esperando el viernes. Pero si esos números, mira muchachos, la Reserva Federal ya sabe cómo van a venir esos números, no es que se van a dar cuenta el viernes, olvídalo, ellos ya saben que esos números van a salir por encima de lo esperado, por eso están saliendo cada vez miembros de la Reserva Federal diciendo, vamos a ser agresivos en atacar la inflación, porque de nada sirve, muchachos, que el precio del combustible, el precio de petróleo, nos esté ayudando en reducir la inflación, el CPI, pero si seguimos gastando dinero, seguimos llenando puestos de trabajo, esto le da a las personas más poder adquisitivo para seguir gastando, así tengamos una recesión hasta el tope, porque lo hemos visto, se sigue gastando y mucho. Por eso esto no cae. Por eso la recesión no cae, porque seguimos gastando. No solo cosas necesarias, que es lo lógico que tienen que comprar, pero se siguen comprando casas, carros, cualquier equipo electrodoméstico. Las tiendas dicen que han bajado las ventas, pero se siguen vendiendo. En menor proporción, pero se siguen vendiendo. Entonces, esto es lo que quiere controlar la inflación, la Reserva Federal. Esto es lo que quiere controlar. También la inflación en los salarios también es otro problema, porque muchas compañías han incrementado los salarios para atraer a trabajadores, y esto le da más a las personas poder adquisitivo para seguir gastando, y así la inflación sigue o se mantiene elevada. Tienen que controlar lo que es los salarios, la fuerza laboral que empiece a disminuir un poco, ¿ok? En este momento tenemos un desempleo a 3,5%, la Reserva Federal lo quiere llevar al 6%, vamos a ver si lo logran a llegar hasta ahí. Y la inflación, tú sabes que el objetivo que tiene la Reserva Federal es llevarla al 2%. Para este año, dijo Mester, que va a ser de 5 a 6%. Por eso, la subida de los tipos de interés se va a alargar para 2023. Así que, muchachos, esto no termina por el momento. Así que 2022 y parte de 2023 muy difícil para nuestras acciones, pero vamos a tener grandes oportunidades para poderles pegar, y ya viene septiembre para aprovechar. Okay. También tenemos algo de oro, muchachos. El oro registra la mayor pérdida mensual en 4 años y se pronostica nuevas caídas que puede alcanzar los $1,600, que si llega a los 1,600, por debajo de los 1,600, ahí sí vamos a pegarle a oro. Okay. Con gestión de riesgo, sin volvernos locos, 1,600 es por onza. Okay. Porque donde estamos invirtiendo nosotros es en el ETF que replica al oro. Ok, que ya lo vamos a ir a revisar un poquito más adelante. Y quiero hablarles de una acción china que se levantó como loco, muchachos. 500% después de haber salido a la bolsa. Si algún miembro de la familia le pegó a esto, mira, estamos viendo que todos los IPOs, o la mayoría de los IPOs que están saliendo de China nuevo, se están levantando como la espuma. Cuidadito en eso, por favor, ok. Hoy sí pasamos rápidamente a revisar las acciones. Vamos a comenzar con esta, vigilando la gráfica, ¿ok? Vamos a darle. Mira esto, muchachos. Esto salió hoy a la bolsa $31. Mira dónde está en este aumento. $653. Pero esto subió como la espuma de un momento a otro. Si alguien le pegó a esto, estás dentro de esto, yo diría sacar ganancia. Yo no soy tu asesor financiero ni pretendo hacerlo. Esto es dinamita. Aprovechate a agarrarla abajo. Hay que sacar ganancia. Para meterte ahí donde está 656, yo no lo haría. Si tú te quieres arriesgar a esto pensando como la otra compañía china que llegó hasta los $2,000, no sé si va a llegar eso ahí. Lo más probable es que esto siga retrocediendo. ¿Ok? 656, muchachos, de $31. Si alguien le pegó esto antes de que saliera la bolsa, o cuando salió la bolsa y creíste que esto iba a ser empujado, entonces China. ¿Ok? Ya sabemos lo que está pasando. China con Taiwán, que se puede esto alargar o se puede llegar a concretar otro conflicto que tenemos ahí, ok. Lo único que no se sabe es cuándo, pero que eso se va a dar tarde o temprano, ok. Se va a dar tarde o temprano. Tuvieron unos problemas con unos drones, esto se está calentando, muchachos. Esperemos, si esto sucede,
todos los análisis que hemos hecho de rebote y todo eso se van a ir, ya tú sabes hacia dónde, hacia la M, porque vamos a caer un 15, un 20, 25% del bajo más bajo que hicimos si esto se llega a hacer. ¿Ok? Cadena de suministro que ya se está arreglando va a quedar para un lado. Muchos problemas por todos lados, porque recordemos que varios países reciben materia prima o productos de China, algunas compañías, la mayoría semiconductores, reciben materiales de China, Taiwán Semiconductores también, ¿ok? Taiwán Semiconductores se está expandiendo para no solo estar en Taiwán, sino que se está también mudando algunas fábricas a Estados Unidos. Por ejemplo, también Apple ya no solo está fabricando sus teléfonos en China, sino que ya tiene India también involucrado para no estar solo dependiendo de estos dos países. Y eso está bueno que lo hagan. El problema de esto es que no sabemos cuándo, pero que se va a dar tarde o temprano, sí. Y ya debemos estar preparados, ¿ok? Preparados por si esto sucede. Siempre te lo hemos dicho. Algo que suceda en la bolsa, ya sea dentro de los Estados Unidos o algo externo que puede afectar bastante, hay que estar preparado siempre con suficiente cash, porque muchos activos financieros, si esto se llega, van a caer con mucha fuerza. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer billetes también. Siempre con cautela, con gestión de riesgo. Vamos a ir a revisar, muchachos, las compañías que están presentando earnings a esta hora. Y vamos a comenzar con Okta. Okta está superando las expectativas de los analistas, ¿ok? Ellos están presentando pérdidas 10 centavos, ingresos 451.81 millones, superado por 21.15 millones, pero la guía es que está molestando para el resto del año y parte de 2023. La tenemos a los 85. ¿Dónde me gusta Okta para pegarle a partir de los 79? Pero ahí a los 85, si viene a caer más abajito, 81 para un posible rebote, hasta la 20 podría ser, pero la zona mejor sería pegarle a los 79, lo vamos al doble piso a partir de los 77. Esto es para Okta, ok. También es muy buena la compañía, hay que tenerla cerca. Y este retroceso es que está reduciendo la guía de ganancias para el resto del año, parte 2023. Ok, ahí la tenemos. Por eso es la razón de estar cayendo. Pero ella ganó sus earnings, llenó las expectativas, superó las expectativas que esperaban los analistas. Pero la guía está tumbando todo. Así que ahí la tenemos, con posibilidades de que se ve atractiva, se ve, pero vamos con cuidado siempre. Okay. Vera System también está presentando, está perdiendo beneficios por acción. Ellos están presentando 56 centavos, perdido por 45 centavos. Los ingresos 534.22 millones, superado por 3,52 millones. La guía también la están reduciendo y por eso la tenemos ahí. Abeba ya la habíamos pegado en la parte baja. Esta es la zona que nos gusta a nosotros, ¿ok? La zona de los 152, pero ya a partir de ahí, de los 179, ojalá que viniera a buscar los 172 o los 166, que es este doble piso, que ahí se ve atractiva, ¿ok? A partir de los 179 también ya se ve atractiva, pero me gustaría que viniera a buscar esta parte de doble piso de los 153. 179 sería entrada técnica por un posible rebote hasta las 110. $207, ok. Pero esto puede seguir corrigiendo. Si mañana, recuerda que mañana va a haber mucha volatilidad en el mercado por la venta de la venta de balance de la Fed, ok. 179 no se ve nada mal, no se ve nada mal. Primer movimiento podría ser con cuidado, ok. Recuerda que tienes que hacer tu propio análisis primero. Esto es donde a mí me gusta, y no solo porque a mí me gusta, te tiene que gustar a ti. ¿Ok? Ojo, cuidado, tienes que hacer tu propio análisis. No es una recomendación, es donde yo le estoy pegando a esto. No significa que tú le vayas a pegar. Mejor movimiento que yo veo para esto es este doble piso 153. Ojalá que lo viniera a buscar. Ok, seguimos. Otra que está presentando es Five Below. Esta está fallando ventas y beneficios por acción. Ellos están presentando 74 centavos en beneficio por acción, fallado por 4 centavos, ingresos 668.9 millones, fallado por 12.4 millones. Pero ¿por qué la acción entonces la tenemos arriba? Porque está emitiendo una guía con planes de expansión en las tiendas. Por eso lo tenemos a los 134. Si no hubiese sido por eso, ya lo estuviéramos tocando donde le estábamos esperando los 113.
¿Ok? Ahí la esperamos, porque los earnings fueron malísimos de la compañía. ¿Ok? Ahí está, muchachos. 127 cerrando el día de hoy, la tenemos a los 134. Zona que a nosotros nos sigue gustando, Five Below, siguen estando los $113. Sentinel One está superando las expectativas, acá la acción nos está moviendo, cerrando los 27, la tenemos a los 28 en este momento. Ellos están presentando pérdida por acción 20 centavos, superada por 5, los ingresos 102.51 millones, superada por 6.85 millones. Sentinel la traemos desde acá, muchachos, de esta parte de acá, de los 19, a ti te dio una mejor oportunidad los 18, 19, a mí siempre me ha gustado Sentinel One para tener en nuestro portafolio, pero es muy volátil, pero hay que, esta zona sí, 19, si le pegamos los 19, acá a partir de los 29, casi los $30, ahí es de sacar algo de ganancia pegadito a la 110, muchachos. ¿Dónde le espero nuevamente a Sentinel? La voy a esperar a partir de los 23, la zona que me gusta. Si me pican las manos, pues a las 50, a partir de los $26. Pero eso sí que vas a tener mucha paciencia con esta compañía. Así que seguimos, muchachos. Otra que está superando los earnings, muchachos, es Nutanix. Si tú le pegaste hoy a los 17, que a los 19 que la tenemos en el aftermarket, estuviéramos sacando ganancias, llenando el gap que tenemos ahí. Tenemos rechazo ahí. Es una zona de conflicto. Ok, ahí va a ser zona de conflicto los 19, que le va a ser difícil romper, y lo que le está haciendo difícil romper, si tú la agarraste a esta a partir de los 13 y a los 19 hay que sacar ganancia, y además está elevando la guía para el año 2023, por eso la tenemos ahí arriba también, además de ganar sus earnings. Muy bueno para Nutanix. Ok, otra que está superando los earnings es Pure Storage. Esto la tenemos a los 30.85. si alguien le pegó acá a algún miembro de la familia esto a partir de los 21, ahí es para sacar algo de ganancia. Ok, Sweet Tree ahí perdiendo los earnings, muchachos, las ventas falladas. Ellos están presentando 65.3 millones fallados por 0.71 millones, beneficio por acción. Ellos están presentando menos 12 centavos. Ok, salió en línea con los analistas, salió en línea, pero la venta le falló y la tenemos en este momento a partir de los 15.30. Esto es inteligencia artificial. Para pegar a los 15, para un posible rebote, tenemos un cruce bajista ahí. Me gustaría que viniera a buscar los 13, sería muy buena zona, pero a partir de los 15, esto es especulativo y muy arriesgado. Bajista el movimiento que trae de hace mucho tiempo. 15, si no tenemos nada de esto a los 15, el primer movimiento podría ser, pero mira esto gráficamente, esto, mira esto. De $90, de los 180 que vino a tocar esto, lo tenemos a los $15, muchachos. A los $15. 15.30, se ve atractivo. Para un posible rebote hasta el cruce de líneas mole, esto es entradilla. Entramos, salimos, ni te estoy recomendando que lo vayas a comprar. ¿Ok? Hacer tu propio análisis primero. ¿Ok? Ahí, a partir de los 19.43. Ahí podemos sacar algo de ganancia, algo de profe de esos 15, 30, porque a veces tenemos volumen de absorción o movimiento de absorción, muchachos. Estamos a los 15, mañana esto puede amanecer a los 18, o puede amanecer acá al doble piso también de los 13.55, que sería muy buena zona para pegarle ahí a esta compañía. Símbolo en la bolsa ahí, ok, muy volátil, pero que sí nos puede hacer ganar muchísima plata si esto viene a buscar nuevamente, por lo menos acercarse a los $23, que lo va a hacer, ni idea, ok, pero ahí la tenemos, y siempre hay que ir con cuidado en ahí, ok, es muy arriesgada la inversión ahí. Otra que está presentando va a ser MongoDB, también está superando las expectativas, elevando la guía para el año fiscal, pero la tenemos retrocediendo. Esto está pasando con muchas compañías, presentan muy buenos earnings, elevan la guía y la tenemos cayendo, ok, $300, cerramos a los 322, 300, ojalá que viniera a acercarse a los 2.39 que la estamos esperando, o como mínimo por lo menos a los 2.67 para un posible rebote, ok, hasta la 50 o hasta la 20 sería muy buena la oportunidad ahí para pegarle a Mow, ok. Otra que está presentando es la Copper Company, la tenemos ahí por doble piso, en este momento está perdiendo beneficio por acción y ganando las ventas, beneficio por acción 3.19 fallado por 4 centavos, los ingresos 843,4 millones superados por 13
18 millones. Ok, la acción no se está moviendo, pero se ve atractiva a partir de los 2.87. Me gustaría que viniera a buscar la parte de los 2.70, que es donde a mí me gusta, para pegarle a esto. Y esto viene en movimiento bajista, tendencia bajista. Esto. Así que hay que ir con cuidado que puede caer más por debajo de esos 2.70. Así que vamos ahí, ok. Estas son todas, muchachos, las compañías que están presentando earnings el día de hoy. Vamos a pasar a revisar los índices, cómo cerramos. Y terminamos ahí por debajo de las 50 en el S&P 500. ¿Hasta dónde puede venir el S&P 500? Doble piso. 3.623 aproximadamente, un poquito más arriba. La zona de los 3.732, 3.842, la próxima zona que puede venir a retestear. Y aquí hay mucho recorrido para seguir cayendo, muchachos. Este rechazo en las 50, no bueno. Y si subimos, ¿hasta dónde podemos subir, Alex? Pues hasta la 20. Hasta la 20 cruce líneas móviles a partir de esos 4.102 aproximadamente, un poquito más arriba con penetración en la 20. Ahí a partir de los 4.133. ¿Pero para qué? Para seguir cayendo. ¿Ok? Para seguir cayendo. Se mete ahí, si esto viene, revienta la 20, como hizo la 50 en este momento, eso es rango o caída. Si se mete sobre la 50 y viene a buscar la 20. 20, rechazo en la 20 para seguir cayendo. Sé que pilas, que todo el movimiento puede ser más un poco más fuerte. Y esto lo podríamos ver el viernes. Viernes, ¿ok? Cuando salgan los números de empleo, que es probable que se salgan por encima de lo esperado, por encima de esos 300 mil, esto va a caer. Y podríamos venir a tocar o acercarnos a esos 1.842 por ser buenos. ¿Ok? O nos vamos hasta acá. ¿El viernes vamos a venir a caer hasta allá? No, gradualmente. ¿Ok? Gradualmente. Viene septiembre también, muchachos, que no se nos olvide. No es bueno ese rechazo en las 50 en el S&P 500. En el Nasdaq también rechazo en la 50, cerrando los 12.272, tampoco es bueno. El Nasdaq, ojo, al Nasdaq en septiembre no le ha ido muy bien. En una década, en 10 años, siempre, todos los septiembres es malo. 10 años con esto, ¿ok? 10 años para el Nasdaq. Es el más golpeado, las tecnológicas son las más golpeadas, ¿ok? Seguimos el Dow Jones 31.561 también penetrándose más hacia abajo, muchachos, buscando, viene a buscar ese doble piso. Y pareciera, todo pinta a que esto viene a buscar los doble pisos. Los tres índices, los que se van a ir adelantando más, pareciera que es el Dow Jones y el Nasdaq antes que el S&P 500. ¿Qué son eso para nosotros? Oportunidades, te lo vengo repitiendo ya varios días. Oportunidades, no para salir de la carrera, no para ir a vender tus posiciones en pérdida, sino que oportunidades para seguir creciendo nuestra cartera, para pegarle compañías de calidad allá abajito, para hacer cosabre. Por eso vamos de poco a poco sin desbocarnos. Como lo que te estaba mencionando, si se da ese problema entre China y Taiwán, esto no va a hacer nada. Olvidémonos de este doble piso. Esto va a caer un 20% más o más hacia abajo. Vamos a verlo. Que ya lo medimos el 20%. ¿Hasta dónde podría llegar un 20%? Desde acá, muchachos, desde el fondo, 20% más hacia abajo. Uy, esto sería terrible, muchachos. Terrible. Ahí sí te vas de espalda. Acá, 20%. En el Dow Jones estaríamos tocando esos 23.455, o podríamos corregir más si esto sucede. ¿Ok? Esto va a tener muchísimos problemas. Esto se va a dar tarde o temprano. ¿Ok? Esto es de años. Esto se va a dar. El problema es que no sabemos cuándo va a ser. ¿Ok? El S&P 500, si caemos un 20%, ya lo hemos medido si caemos un 20%, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacerlo nuevamente. Desde el fondo, muchachos. Desde acá. No de ahí donde está. El fondo. Vamos a ponerlo. Desde el fondo. Un 20%. Estaríamos tocando los 2.892. Por ser bueno. Puede caer más. ¿Ok? Sería terrible. Por eso nosotros estamos preparados por cualquier cosa. Preparados. Y cuando el mercado te dé la oportunidad,
Hay que sacar ganancia, hay que sacar profit, ¿ok? Si esto se llega a dar, sea que estemos arriba, en all time high, porque no se sabe cuándo, si vamos a caer. Pero estamos midiendo esto si ocurriera en estos meses, si ocurriera este año, a como tenemos la bolsa en este momento. ¿Ok? Pilas. Cualquier cosa pueda suceder ahí tarde o temprano. Ojo, estar pendiente también de esa noticia. Si eso sucede, hey, rapidito, en corto, semiconductores en corto van a ser los primeros que van a caer porque son las compañías que están expuestas. Todo, índice en corto, hacer billete en la bajada, muchachos, ponerlo las vivas, ¿ok? Put por todos lados, poniéndole las pilas, cayendo, cerrando y así sucesivamente, ¿ok? Hacer billete en caída, porque eso va a caer. Y ya lo vimos cuando inició lo de Rusia con Ucrania. ¿Okay? Ya nos quedó de enseñanza cómo sucede. ¿Ok? Pilas, hacer billete también cuando estos problemas llegan. Así que seguimos, muchachos. Ahí está. Por el momento, el doble piso van a buscar. Doble piso. ¿Ok? Esto si sube a la 20 para seguir retrocediendo. Cruce bajista que va a ocurrir aquí también. Y está ocurriendo el cruce bajista. Y la 20 puede penetrar nuevamente la 50 hacia abajo y el precio irse con la 20, acompañando el precio, ir tumbándolo hasta los doble pisos o más abajo, que podemos hacer un bajo más bajo. Podemos hacer un bajo más bajo. Apenas vamos a comenzar septiembre. Vamos a ver cómo nos va. Seguimos, vamos a revisar también el dólar. El dólar tiene que debilitarse el dólar. Se ven señales de algo de debilitamiento. Pero necesitamos por lo menos que vaya a buscar la 110, que se acerque a la 200, 101. También que caigan los bonos. Eso le va a ayudar a la bolsa también. Le va a ayudar a la bolsa. Pero pareciera que no quiere caer, muchachos. Si los bonos suben y el dólar está subiendo, eso es malísimo. Mete presión a los mercados. ¿Ok? No es bueno. Seguimos esa curva de 10 años invertida también. Rendimiento de 10 años subiendo 3,19. Esto tampoco es bueno que se mantenga sobre el 3%. Siempre tiene que estar por debajo del 2% para que sea buena para nuestras inversiones. Si esto sube por encima del 3%, es negativo para nuestras inversiones, ¿ok? Y la de 2 años la tenemos subiendo también a 3,49. Y mañana vamos a ver que los bonos suben un poquito más. Ok, vamos a ver un poquito más. O si los números de desempleo salen por debajo de lo esperado, vamos a ver los bonos retroceder. Pero si los puestos de trabajo salen sobre o por encima de las estimaciones, vas a ver los bonos seguir subiendo. Y esto no va a ser bueno para el mercado. Ahí vamos a ver otro tortazo en el mercado. Posiblemente lo veamos el viernes. Posiblemente no está escrito en piedra, cualquier cosa puede suceder. A veces han salido datos macroeconómicos malos y la bolsa está verdecito. Y vemos que están saliendo datos macroeconómicos positivos y la bolsa la tenemos ahí abajo. Irracional e impredecible en estos momentos. ¿Ok? Irracional e impredecible. Seguimos, vamos a revisar también, muchachos, los ETFs, cómo les estoy yendo. El SPY ahí también se mantiene. Ya sabes que estamos esperando por lo menos a los 380 o doble piso. Doble piso sería mejor. El QQQ lo tenemos ahí cerrando los 2,99. Está atractivo, 2,97. Ok, pero el problema es que esto puede caer más. Y esto es más rápido venir a buscar doble piso. Vamos a esperarla un poco más abajo. Podríamos esperar a los 2,88. 2,88. Vamos a dejarlo marcado, muchachos. 2,88. Ok. Sabiendo y teniendo en cuenta que la mejor entrada es el doble piso. Si tú dices, mira, yo voy a aguantar el doble piso, si lo viene a buscar bien, si no, pues ni modo. Excelente. Ya tienes una idea, ya la tienes clara lo que tú quieres, ¿ok? El día, el que replica el Dow Jones, este lo estamos esperando más abajo, muchachos. Yo diría comenzando a partir de los 300, por debajo de los $300, y ese ya se ve atractivo. O esta zona acá de los $301. Ahí sí se ve atractivo. Doble piso, muchísimo que mejor. Small Cap. Small Cap la tenemos pegado a la 50, también la vamos a esperar doble piso. 50 podría ser una entradita técnica, pero vamos a esperarla por doble piso. También la 3000 de Rusia, también vamos al doble piso. Vamos a revisar el BOO, la tenemos ahí a partir de los 363, también doble piso. Todo esto estamos esperando los doble pisos.
¿Ok? Doble pisos. El de los semiconductores SUXC, que lo tenemos a los 1369. 1369. Este también 330, muchas 330 o los 340, 343 también atractivo. Otros semiconductores SMH también vamos a esperar a partir de los 199 o doble piso, son las entraditas que nos gustan. ¿Okay? XLE de energía, bueno, la 200, muchachos, la 200, ¿okay? Es la zona esa, la 200. Si revienta este doble piso de los 65, posiblemente estaremos viendo el petróleo o la zona energética corregir un poco más, ¿ok? Corregir un poco más. Cuidado con energía, ¿ok? XLP, ¿ok? Consumer Staple, muchachos. Esto es bueno en recesión, ¿ok? Esto es bueno en recesión. Las compañías que lo hacen buena en recesión también, o cuando necesitamos algo bien en alguna crisis, son las que de primera necesidad. Walmart, Costco, por ejemplo. Costco, muy buena. Kroger también, que lo hace muy bien. 68 me gustaría pegarle, muchachos. AXLP, 68, por lo menos que se acerque a los 68. Muy, muy bueno el ETF, ¿ok? También tenemos el ETF de Healthcare, donde está United Health. Humana, Molina, todas estas ahí, 124, me gustaría pegarle a esta a partir de los 118, 118 ahí, ok. Seguimos, el de BTC lo tenemos a los $12, el para shortear BTC lo tenemos ahí a los 38, y también tenemos el EEM, que esto es para el mercado emergente, lo tenemos a los 29. Okay. Un miembro de la familia me estaba preguntando por el de 20 años, por el TLT. Ok, TLT para pegarle. Para mí, el TLT me gusta a partir de los 107 o más abajo para pegarle. Bajista el movimiento. Si los bonos siguen subiendo, si recuperan, este puede venir a buscar nuevamente la 110. Pero la entradita que a mí me gusta son 107 o más abajo para este ETF, ¿ok? Esta me la pidió Edgar, ¿ok? A mí me gusta ahí, a partir de los 108, que ya se le pegó los 108 y se supone que sacamos ganancia a partir de los 120. Y si los bonos siguen subiendo, como mañana con la venta o la reducción del balance que va a hacer la Reserva Federal, sí podría haber esto verdecito mañana. Podría estar verde, podría estar tocando la 20 o sobre la 20, pero a mí me gusta en la parte baja. O más bajo, si viene a caer, mejor. ¿Ok? Precio 2020. Recordemos que ahí estamos en precio de 2018. ¿Ok? Está atractiva, sí está atractiva. Los precios de 2020 ya quedaron atrás. Pero vamos a esperar a los 107. ¿Ves? Donde a mí me gusta los 107 si yo le pegara a este ETF. ¿Ok? TLT es que esto es rendimiento de los bonos de 10 años. ¿Ok? Y René nos está pidiendo SMTC. Semtech Corporation, ok, semiconductores. Esta ganó sus acciones. El problema porque está cayendo el día de hoy es por la guía que está reduciendo para el resto del año y 2023. Y mira, cerramos a los 46 y en este momento en el aftermarket sigue retrocediendo. La tenemos a 43,67 dólares. Esto puede venir a tocar los 41 o 40 dólares. 35, que va a venir a buscar el fondo de 2020 a partir de los 26, ni idea. Se ve interesante, bajista el movimiento, y a los 43 no se ve nada mal. El problema es que no todos los semiconductores van a sobrevivir, ¿ok? No todos los semiconductores van a sobrevivir, muchachos. Hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado, y el sector se está viendo un debilitamiento en este momento. Sector de semiconductores. Porque ya lo mencionaron las grandes, ¿ok? Intel, AMD, ASML, todas estas lo han mencionado. TSM, que ven debilitamiento en el sector de los semiconductores, también Banco América, Citigroup también lo ha dicho, que ve debilitamiento en el sector de los semiconductores. Hay que tener cuidado. Podría ser para un posible rebote hasta la 20, de los 43 que la tenemos en este momento, hasta los 52, posiblemente.
Esta jugada nos podría salir bien por un posible rebote, pero hay que ir con cuidado. Primer movimiento para nuestro primer movimiento podría ser. Hay que hacer nuestro propio análisis primero, ¿ok? Primer movimiento los 43. Segundo movimiento lo estaríamos haciendo, o si bien buscar los 41 sería muchísimo mejor, los 40. Segundo movimiento lo vamos a hacer en el fondo de 2020, a los $26 si es que viene a buscarlo. Primer movimiento a los 43 o 41 para un posible rebote. Y el segundo lo vamos a hacer a los 26. ¿Ok? Ahí lo vamos a hacer en esto. Se ve interesante. Hay que agregarle a la lista de seguimiento. ¿Ok? Se ve interesante. Se ve interesante. ¿Ok, muchachos? Seguimos. Vamos a revisar las grandes, las que nos gustan a nosotros. O antes, pero antes vamos a revisar el oro, muchachos. Que muchos analistas están diciendo que esto va a venir a buscar los $600. ¿Ok? $600. Zona que tenemos nosotros para operar es este doble piso. Doble piso. 1676, ¿ok? 1676 o los 1683 para pegarle a oro. GLD, recuerda, posible movimiento nuevamente por doble piso a partir de los 6, de los 158, vigilándolo, porque si pierde este doble piso, sí podríamos caer un poquito más abajo. Tenemos un gap aquí también. Podríamos venir a caer hasta los 153. 146 lo estamos esperando. 136 lo estamos esperando. ¿Dónde son los 136, Ale? Pues el fondo de 2020, muchachos. Fondo de 2020. ¿Ok? Fondo 2020. Que vaya a llegar hasta ahí el oro, ni idea. Bajista el movimiento del oro en este momento. Petróleo, 88. Esto que sigue cayendo. Esto va a ayudar para la inflación. Esto nos va a ayudar para la inflación. ¿Ok? Así que cuidadito. Ahí lo tienes. El oro a los 88. Rechazo en la 200. Cruce de muerte que también va a ocurrir ahí. Si el oro pierde este doble piso de los 85, el oro podría estar tocando puntos más bajos. Ok, 74. Podría venir a buscar los $66. 60 que dijo Citi en su momento, que también podría caer el petróleo, perdón, para final de año. Ok, posiblemente hacia ahí se dirija el petróleo. Vamos a ver. O puede levantarse nuevamente, muchachos. Algo sucede. Ya tú sabes lo que está sucediendo China con Taiwán. Y esto empieza a subir nuevamente. Y otro problema otra vez. Ok, por eso debemos estar preparados siempre. Hoy sí vamos a revisar nuestras compañías. Cómo nos está yendo o cómo nos fue el día de hoy. Comenzamos como siempre con Tesla. 275. Recuerda que estamos esperando las 50 por debajo de las 50. A partir de los 255 sería muy buena zona. Recordemos que tenemos un gap o el doble piso. Esto ya lo tienes claro. Ok, Apple no estamos haciendo nada. Apple yo la estoy esperando por debajo de las 50. 151, 150. Su fair value que son los 130. Google 109. Si no tienes zona para seguir acumulando, 109, 108. Zona mejor para pegarle 105 por debajo de los $100. No sabemos si va a llegar por debajo de los $100, pero sería muy buena zona de agarrarla ahí. Ok, Meta nuevamente retrocediendo 162, pero hoy vino a buscar el cruce de líneas móviles y lo penetró. Y si le pegaste ayer a partir de los 155, espero que ahora por lo menos haya sacado algo para el chicle, por lo menos, y esperarla otra vez a partir de los 156, 155, 154, que es el fondo de ese movimiento, de ese rango que estén en este momento Meta. Se ve interesante, cuestión de riesgo. ¿Por qué se levantó Meta? Por lo de Snapchat, por la noticia de Snapchat, ¿ok? Le favoreció también a Meta. Tenemos a Amazon. Amazon casi nos da el movimiento ahora. Ahí son movimientos técnicos, ¿ok? Yo me gustaría que viniera a buscar 100%, las 50, 125, 124. Recuerda que tenemos un gap ahí. Estaríamos en la parte baja del gap. O esta zona, muchachos. A partir de los 114, muy buena zona. 107, 101, doble piso por debajo de los $100. Si esto cae por debajo de los $100 junto con Google, serían muy buenas oportunidades. Regalo de Navidad te estaría dando el mercado. ¿Ok? Regalo de Navidad si estas acciones caen por debajo de los $100. ¿Le vamos a tener miedo? No, al contrario, vamos a ir con todo, ¿ok? Microsoft, también Microsoft 261,
Este la estamos esperando un poquito más abajo, 2.58. También podría ser 2.59, dependiendo cómo venga la vela hacia abajo. 2.41 sería muy buena zona. Doble piso que lo venga a buscar. Doble piso. Ok, seguimos. Nvidia. ¿Dónde tenemos Nvidia en este momento? 150, 146 ya. Ojo, en este momento está retrocediendo en el aftermarket. La tenemos a partir de los 146. Ojo que viene hasta acá. 140. Nvidia puede romper el doble piso. Si tú ya le pegaste los 150, tu próximo movimiento no es el doble piso, los 141. Vamos a irla a esperar a los 130, 137 para hacer nuestro segundo movimiento. ¿Ok? ¿Se ve atractiva? Claro que se ve atractiva. Nvidia, ese doble piso sería muy buena zona, que casi lo está tocando. Y cayendo con más, algo está pasando con Nvidia que ya vamos a ir a revisar qué es lo que está sucediendo, porque está retrocediendo con fuerza. 144. Quizás los earnings de estas compañías de semiconductores que están diciendo que vende esta relación en afuera, es que está haciendo también que Nvidia esté corrigiendo en este momento. 143 ya, cayendo, casi acercándose al doble piso, que son los 140. Ahí viene, la estás viendo. Vamos a ponerla en una temporalidad más pequeña para que la veamos. En 4 horas la ves ahí. ¿Ves la vela, no? Ahí lo tenemos, muchachos. Buscando el doble piso en este momento. Parece que lo va a venir a buscar. Esta huella no la vamos a registrar mañana, porque esto se está dando en el aftermarket. ¿Ok? Al menos que mañana amanezca, cuando ya abre el mercado, y abra ahí a partir de los 140. Se está acercando a esa zona del doble piso, 140, Nvidia. ¿Ok? Nvidia se está acercando a los 140. Está rebotando nuevamente, muchachos. 143 la llevamos ya. 143, pero se está acercando. Y vino a acercarse a los 143 exacto, ¿ok? Ahí estamos dejando la muestra que... Porque esto no lo vamos a medir mañana. Esto no lo vas a poder ver mañana en el pre-market, porque esto lo está haciendo en el aftermarket, ¿ok? Pero está corrigiendo Nvidia, dándonos una buena oportunidad. Agarrarla por doble piso. Ya la tenemos a los 145. Volumen de absorción en este momento, ¿ok? Volumen de absorción. Oportunidades. Posiblemente mañana Nvidia venga a retestear nuevamente esos 143 que vino a tocar hoy. ¿Ok? 143 le vamos a poner hasta donde dejó la huella, el precio. Ahí a partir de los 143.45 a la 20. Esto puede seguir corrigiendo. Nvidia puede seguir cayendo. ¿Ok, muchachos? La tenemos ahí. Corrigiendo mucho Nvidia. Cayendo con fuerza en este momento. Oportunidades, ok, oportunidades sin volver loco. El doble piso sería bueno. También AMD también retrocediendo. 83, AMD 83. Cerramos los 84. AMD la estamos esperando a partir de los 75, 72 por doble piso también. TSM, vamos a ver dónde se encuentra. TSM a los 82.50 también en este momento. Posiblemente la tengamos corrigiendo a partir de los 74 dólares. Déjame ver, necesito revisar la noticia. ¿Por qué Nvidia está cayendo? Y estamos buscando por todos lados y no encontramos nada en este momento. ¿Ok? Solo que algunas compañías de semiconductores sí han estado presentando no tan buenos números y la guía la han estado recortando. Pero no tenemos nada. Nvidia por ningún lado se encuentra noticia ese retroceso que está haciendo. ¿Ok? A veces tienden a hacer esto las compañías en el pre o en el aftermarket. Ok, vamos a ver cómo se desarrolla mañana, pero no tenemos nada, muchachos. Seguimos buscando noticias y no tenemos nada del retroceso. ¿Por qué está cayendo Nvidia tanto así? Ok, cualquier cosa, tú sabes, te la ponemos acá de emergencia en YouTube o te la ponemos también en nuestro Twitter. Ok, noticias de emergencia de último momento la estamos poniendo en publicación de texto. Te lo acabamos de poner. Esto te llegó antes de que el video salga. Te lo pusimos Nvidia. Tanto en Twitter como en YouTube, acercándose al doble piso de los 140. Espero que alguien le esté ahí, si le gusta Nvidia, muy buen punto. Vamos a ver cómo se desarrolla mañana el movimiento también de todos los semiconductores, ¿ok? ASML también la estamos esperando un poco más abajo, 486 la tenemos. Recordemos que esto van a ser afectadas lo que está pasando entre
China con Taiwán, ¿ok? Posiblemente esto les esté afectando, muchachos. Posiblemente esto les esté afectando a esta compañía. Vamos a ver, vamos a seguirla muy de cerca, ¿ok? Pero vamos a seguir. ASML le estamos esperando a los 4.65, ¿ok? 4.65, 4.30, buenísima oportunidad. Doble piso, 413, uf. Intel, 31.92 cerrando el día de hoy. 31.85 la tenemos en este momento. También retrocediendo, cuidado que puede venir a buscar los 28. Qualcomm, ya tú sabes, Qualcomm 128, 120 son las zonas que estamos esperando con paciencia. Ok, con paciencia. También tenemos a Micron Technology, 56, 57, un pequeño rebotito tuvo ahí. Esas zonas, ok, 56, 57 me gustan. Texas Instruments a partir de los 150, 145, ahí acercándose poco a poco. Amba también 67 cerrando el día de hoy. También muy buenos earnings, llenando las expectativas, pero la guía reduciéndola. Zona que la estamos esperando son los 66 o los $62 para ambas. ¿Ok? Eso es para entrar y salir. Una vez venga a buscar la 50, la 20, la 110, sacamos algo de ganancia. Doble piso me gusta, esos 62. Esperemos lo que lo dé. Ahí los 67 también se ve interesante. 67 para un posible rebote hasta la 50 o la 20. Esperemos que nos dé esos 66. Y esperemos que así lo dé esa oportunidad. ¿Ok? OM 50, 48, 45, que son las que me gusta. Airbnb la tenemos a partir de los 112. Vamos a esperar a los 110, pegadito a las 50, pegadito a los 107. Los $99 es la mejor oportunidad. Adobe. Cuidadito con Adobe, que le ha surgido un nuevo competidor. ¿Ok? Un nuevo competidor a Adobe. Cuidado, DaVinci. ¿Ok? Da Vinci, muchas personas se están cambiando porque dicen que la plataforma es mejor. Nosotros le hemos probado a Da Vinci y es buena, ¿ok? Es buena. Esto se la utilizan para editar videos, ¿ok? Para hacer presentaciones, etcétera, efectos visuales también, ¿ok? Muy buena. Vamos a ver si esto le afecta a Adobe. Y Adobe presenta, ahora es el 15, ¿ok? El 15 de septiembre presenta, lo tenemos ahí, 15 de septiembre al cierre del mercado. 373 se ve interesante, me gusta a partir de los 362 para pegarle a Adobe. Cuidadito, porque esto le puede afectar también a la compañía. Ok, CRM para mí está en zona, muy buena zona. CRM, muy buena zona. Mira, casi el doble piso, 156 en este momento. 156 para CRM, no se ve nada mal, muchachos. No se ve nada mal. Si penetramos el doble piso, ¿dónde podríamos venir a caer con CRM? Pues vamos a caer a los 148. Sí, qué galán fuera que viniéramos a buscar los 116 precios 2020, muchachos, fondo 2020. Sería, uff, muy bueno. Pero ya 156. Caramba, muy buena oportunidad, muchachos. Primer movimiento, Fair Value 273. No soy tu asesor financiero ni una recomendación, pero se ve atractiva. Aurodex también 100, 203, la estoy esperando a partir de los 189. Ok, seguimos a Fear 23, a Fear la espero a los 17, 14 también, a los 17 o $14, ok. ANC, hoy tocó los $8, ANC, ok, tocó los $8, tocó los 8,86. Está en zona, ahí en zona. Bajista el movimiento que lleva, líneas móviles preparándose también para formación bajista. Pero ahí está en muy buena zona para nuestro primer movimiento, si te gusta eso, ¿ok? Boeing la tenemos a partir de los 160. Boeing la estoy esperando a partir de los 144. Fair value $140. Otra que está interesante es Sony. Sony me gusta donde está, a los $80. Esperemos que esté más abajo. 79.35. Mejor, doble piso. Mejor oportunidad, no la puedes esperar ahí. Sony, primer movimiento. Primero, 133 el fair value para pegarle a Sony. Atractiva, muchachos. Atractiva. No es que tengo miedo porque va a caer más. ¿Cuál miedo? Aquí no hay miedo. Aquí hay estrategia siempre. Aquí no hay miedo. Miedo para las películas de terror, ¿ok? Pero no para el mercado, muchachos. No para el mercado. ¿Ok? No para el mercado. Porque el miedo nos va a poner esa bandita en los ojos que va a decir, no. Porque voy a esperar más abajo. Yo no sé si va a llegar más abajo esto. Imagina que los reportes de empleo sale por debajo de lo esperado. Y mira, el mercado empieza a rebotar nuevamente. Y yo voy a venir a buscar la 200. Todo es posible. Aquí nada está escrito en piedra.
Chewy la tenemos a los 34, me gusta a los 30 o los $22. Compañía de comida para mascotas. Ok, también al compañía muy buena que lo hacen si entramos en una recesión, si la economía cae, es esto de ventas de repuestos para vehículos, Advance Auto, para Auroson, Riley. Pero Riley está, ayer la revisamos que un miembro la pidió de la familia, pero está un poquito arriba, no me gusta. Esta tenemos la oportunidad, ¿ok? Advance Auto para partir los 168 y no nos quiere dar esa oportunidad a partir los 165, los 154, ¿ok? Pero ahí está interesante. Auroson ha corregido un poco, pero no me gusta dónde está Auroson. Ok, mira, la tenemos pegada a la 110, vale $1,000, hemos hecho 1,119, demasiado cara. Yo creo que hay otras oportunidades por otro lado, que con $2,000 te compras unas cuantas acciones, ¿ok? Por ejemplo, un Tesla, por ejemplo, un Google, por ejemplo, un Meta, ¿ok? Seguimos, vamos a revisar también Verizon, que aún sigue dándonos oportunidades, esperándote, está ahí Verizon, muchacho, esperándonos estar los 41. Mire, cada vez va cayendo más, cada vez va cayendo más, 41 ya, 41 y va en caída libre. Precio 2020 ya quedaron atrás, muchachos. Estamos tocando precio de 2018 en este momento. Precio 2018. Si seguimos así, Verizon va a venir a caer hasta los 39. Vamos a la marcada. Esto está rompiendo soporte tras soporte. No se detiene, muchachos. No se detiene. Ok, la tenemos ahí. 39. Pero oportunidades hay oportunidades. Sin volverte. Si tú ya le pegaste a los 42, 41 no haces nada. 41 no haces nada. Ok, tenemos también AT&T 17,54. Muy buena zona. Ahora quieren buscar los 16. Que venga a caer también a los $15. Pero ahí ya se ve atractiva a partir de los 17,59. Si tú le pegaste ahí a los 17,79, no estás haciendo nada. No vas a comprar todos los días. Solo porque cayó unos cuantos centavos, solo porque cayó $1, $2, $5. No, no, no. Hey, tenemos un mercado bajista en este momento que puede corregir más. Si tú le estás inyectando dinero cada rato, te vas a quedar sin plata. Y no puedes hacer eso. No puedes quedarse sin plata porque ya cometimos ese error en los retrocesos que tuvimos anteriormente. No vamos a cometer ese error otra vez. No. ¿Y qué hago, Ale, si me queda plata? Pues aguantar. Retrocesos vamos a tener. Retrocesos vamos a tener siempre. Esto no se acaba. Y estos retrocesos pueden ser más grandes más adelante. Así que vamos con cuidado, sin acelerarnos, sin volvernos locos. Siempre digo yo, sin volverte loco, porque no podemos otra vez inyectar todo el capital de una sola jugada. No, 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 no podemos hacer eso. Gestiona muy bien tu capital. Gestiona muy bien. Nike también interesante, a los 105 lo vino a tocar, una de las entradas que me gusta a mí. Doble piso sería muy bueno a los 99. Vamos a ver si lo da también. Celemet atractivo, muchachos. Me gusta Celemet, ¿dónde está? Ok. Celemet a los 60, 61. Lo mismo DoorDash. Estas son para entrar y salir. Esta es para hacer billete, mira. Y inyectarlo nuevamente después a otra compañía mejor. 59. Uf, muy buena zona. Estoy esperando los 57 también. Interesante. Okay. Roku también hoy se movió por lo de Snapchat. La tenemos a partir de los 68. Retroceso, pero vino a buscar la 20 temprano. La tenemos nuevamente a los $68. Interesante, ya te la estoy esperando a los $62, ¿ok? Otra que está atractiva es Walgreens, ¿ok? 35. Si tú le pegaste ahí a los 35 de Walgreens y tú vas a los 35, no estás haciendo nada ahora. Manitos abajo. A menos que venga a caer acá a los 31, $30, vamos a hacer otro movimiento. Al menos que tú me digas, mírale, yo tengo para seguirle pegando a Walgreens, si esto viene a buscar a los $10 y le puedo pegar otra entradita ahí donde está, pues excelente. Lo podemos hacer. Si no, manitos abajo. ¿Ok? Best Buy también los 70. Pero a Best Buy la estamos esperando a partir de los 66, que es la zona que nos gusta. 66 o más abajo. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar también a Biogen. Que la estamos esperando también a Biogen. ¿Ok? Biogen le tenemos 195. Fui, tocó los 193. Tocó los 193. Los 193 es una de las zonas que yo tengo para operar esto. Pero hay que ir con cuidado, ¿ok? Hay que ir con cuidado. Vino a tocar esto mañana, posiblemente vengamos a buscar los 88.
Aquí, yo voy a abordar esto, muchachos. Yo teníamos ahí unas órdenes puestas, no sé si se afiliaron a los 193, espero de que no. La voy a esperar más abajo, la vamos a esperar. Es que esto es bajista hasta el tope. Vamos a esperar la doble piso 189, 188. Ok, 188. Vamos a ver. Un rebote ahí. Muy arriesgado, sí. Ahí, muy arriesgado entrar ahí. Ok, seguimos. Seatash Technology Holding, símbolo en la bolsa STX. Esto está bajando las proyecciones de venta y de ingresos para el resto del año 2023. Por eso la tenemos ahí. $66 en este momento. Mira dónde lo estoy esperando yo, los 54. No sé si va a llegar a los $54, ¿eh? Pero ahí los 66. Y vino a tocar los 65. Para un posible rebote podría ser, pero yo la voy a esperar más abajo. La voy a esperar más abajo. ¿Ok? La voy a esperar a los 54. Si llega, pues bueno. Y los 54 lo estoy esperando porque son precios 2020. Ahí. Si lo llega a tocar, pues ahí sí ya se va a ver atractiva esos $54. Si rebota y viene a buscar nuevamente cruce de líneas móviles los 75, pues que se vaya. ¿Cuál es el problema? No nos vamos a poner a llorar por eso. Square ya también se está viendo atractiva. Square a partir de los $66 que la tenemos en este momento. Muy buenos movimientos serían por doble piso a partir de los 56, $55. PayPal, ¿por qué PayPal está en verdecito ahora? Me preguntas. Porque le cambiaron, muchachos, la valoración a compra a PayPal. ¿Ok? Y se la cambió Banco América. ¿Ok? Banco América, por ahora tenemos ahí. Y a mí me sigue gustando PayPal a partir de los $82. Aunque Banco América dice que la compremos ahí, pero nosotros no compramos ahí arribita, compramos abajo. Costco, muchachos. Costco, la venta de Costco para este mes que acabamos de terminar, agosto, que ya estamos terminando, por encima del 100%. Por encima del 100%. Y a pesar de esta muy buena noticia, Costco se mantiene pegadita a la 200. 522. A Costco ya la agarramos a partir de los 435 o más abajo, 410. Que sacaste ganancias, se supone, a partir de los 553 que teníamos una toma de ganancia. Ahí la tienes. Buena noticia y la acción, mira, ahí se mantiene. Buenísima venta para Costco para este mes que estamos terminando. Más del 100% en ventas en un mes. Y la acción ni se mueve. Esta tremenda compañía, muchachos. El problema es que yo la veo que está demasiado arriba aún. Que nos diera este regalo otra vez a partir de los 435, sí se vería más atractivo. ¿Ok? Más atractivo. Vamos a revisar Wafer, que la estoy esperando a los 45. Wafer la estoy esperando a los 45, 52 en este momento. Vamos, con paciencia, 45. Shopify, sí, Shopify la seguimos ahí. Pero yo ya la tengo, yo ya no sigo comprando porque la quiero por debajo de los 30, ¿ok? Si tú no tienes a los 31, no se ve nada mal Shopify, ¿ok? Ahí donde está. Vamos a revisar también Meli, que Meli la estamos esperando. A Meli la estamos esperando a partir de los... de las 50 o los 730, que es la zona que a mí me gusta. Fair Value 1760 US, lo tenemos ahí. Ok, seguimos, vamos a repasar también. Otra que está cayendo es PVH por sus earnings, ok. Y los 56 no se ve nada mal, no se ve nada mal para un pequeño rebote. Y tenemos volumen de parada muy importante. Esto, ok, volumen de parada. Viniera a buscar los 54, esto puede seguir cayendo, ok. Ya estamos en los precios 2020, eran acá, precios 2020. Y estamos ya casi tocando el fondo 2020, que son los $30. No sé si van a ir a buscar los $30, pero ya se está viendo un poco atractiva, poco atractiva. El problema es que esto de 2019, 2018, esto ya venía en picada, ¿ok? En picada, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Esto es ropa, zapatos, cuidadito, ¿ok? Cuidadito. Pero se está viendo ya un poco más atractiva. Ahí donde está por un posible rebote, pero que puede seguir corrigiendo y puede venir a buscar los 50 o caer por debajo de los $50. Que vamos con mucho cuidado, muchachos. Seguimos. Bristol Myers, sí, ya nos dio oportunidad. Vamos a ver dónde la tenemos. Bristol Myers la tenemos a los 67. Nos dio los 66. Muy buena oportunidad, ok. Tenemos también Sanofi. Sanofi.
Hoy la FDA le aprobó un medicamento, ¿ok? La FDA le aprobó un medicamento para trastornos genéticos raros. La tenemos a partir, nos dio oportunidad, nosotros lo que estábamos los 29, a los 39, perdón, 39, 98, que la teníamos en una zona que la veníamos vigilando, porque esta tiene un problema también con la patente, el medicamento, eso que es para la acidez estomacal. Desde ahí entonces la veníamos siguiendo muy de cerca. Y hoy la FDA le aprobó este medicamento, pero no se está moviendo. La tenemos en los 49 y esto puede seguir corrigiendo. Así que vamos también con cuidado. Pero eso, 39, $38, también se ve interesante. ¿Okay? About también está interesante, o estuvo interesante, los 101, 102. Vamos a ver si la tenemos ahí todavía. Ahí la tenemos, 102. Buen laboratorio, muy bueno. ¿Ok? Avi también la estamos vigilando muy de cerca, a ver si nos da una mejor oportunidad. Avi la tenemos a partir de los 134. Uf, esto puede caer, ya te hemos dicho. Si la estamos comprando los 134, estamos comprando por encima de Fair Value, ¿ok? 126 me gusta para Avi, que es muy bueno. Si tú te quieres arriesgar ahí, pues cuidadito siempre con gestión de riesgo porque puede caer más, ¿ok? Moderna la tenemos a partir de los 132. Yo Moderna la estoy esperando a partir de los 120 hacia abajo, es la zona que a mí me gusta, ¿ok? Pfizer ya vino a tocar una de las zonas que tenemos nosotros, los 45, que se ve atractiva, sí, para el primer movimiento podría ser para Pfizer. Ojo que Pfizer puede seguir corrigiendo, que puede venir a buscar los 40, $38, que sería muy buena zona. Si queremos, abordemos y la esperamos por lo menos por debajo del gap a partir de los 44, $44 o más abajo, que puede seguir corrigiendo un poco más. Es Pfizer, así que vamos con cuidado, muchachos. Con cuidado, yo diría abordar ese movimiento. Me gusta los 45, me gusta, pero puede seguir cayendo. ¿Por qué tú crees que no me gustaban los 46, los 47? Que muchos me decían que teníamos oportunidades para pegarle a Pfizer, pero siempre yo les lo dije que esperáramos que corrigiéramos más. Y esto puede caer más. Puede venirse a acercar a los 42, puede venir a buscar los 38. Ahí son entraditas técnicas hasta la 20 o al cruce de líneas móviles, ahí a partir de los 49. Para sacar algo de profit, algo de ganancia. Pero esto puede seguir cayendo. Así que bajista Pfizer en este momento. ¿Okay? Johnson & Johnson también interesante. ¿Dónde está? A partir de los 161. Ojo que puede venir a buscar también, que la estamos esperando a partir de los 156. 154 serían las mejores oportunidades ahí. O una de las mejores. Para el primer movimiento, si tú le estás pegando a los 161. 156 y 154 no es tu movimiento, sino que la vamos a esperar por debajo de los $150, ¿ok? Esto es para Johnson & Johnson. Seguimos, vamos a revisar también Novavax. Novavax, tocando los $33. 33.04. Atractivo esto, es muy volátil, muchacho, muy volátil. 33, sí se ve atractivo, puede caer hasta los $19. Cuidadito, cuidadito con esto. Cuidadito, muchacho. Seguimos, vamos a revisar también esta compañía que me gusta, que la está vigilando nuestro tío Warren Buffett, muchachos. La tenemos ahí a partir de los 110, atractiva. Fair Value, bajista el movimiento, sí, bajista. Fair Value de la compañía 165 y que puede caer más. 3M también sigue el mismo problema, 124. Yo ahí estoy manitos abajo, no estamos haciendo nada por este momento. Macy la estoy esperando a los 16, $15 para pegarle. Tenemos 17, 32. Vamos a esperar el doble piso. A partir de los 16, si te das el regalo a los 5, a los $15, perdón, sería muchísimo que mejor. ¿Ok? Walmart, ¿cómo tenemos a Walmart día hoy? ¿Cómo estamos cerrando? Cerrando en este momento a partir de los 132, nada. Target, vamos a ver, Target. Tiger 160. Casi no, bueno, Target ayer no dio casi un movimiento, no, a las 50, a partir de los 156, 152 le esperamos nosotros, pero a las 50 podría ser una entradita técnica, pero podría penetrar hacia abajo y darnos una mejor oportunidad, vamos a ver, pero pegadito a las 50 para el primer movimiento, tampoco se ve nada mal, ok. Protein Gamble la tenemos, uf, 137, mira, casi no da el movimiento. 137, 33 la estamos esperando. Ojo, mañana que nos podría dar un mejor movimiento. Esta sería mejor entrada, ¿ok? 128, 128 para Protein Gamble. Pero a partir ya de los 137 se ve atractivo, ¿ok? Palantir también.
Párate a los 7.72, cuidado que puede venir a buscar los 6.44. Bajiste el movimiento, no pinta nada bueno para Palantir, que puede venir a buscar esos 6.44. Cuidadito. Pero que está atractiva, están atractivas, muchachos. Y esto está casi todas en zona de acumulación, la mayoría. Zona de acumulación, pero sin volverte loco. No solo porque estamos en zona de acumulación, vamos a volver ahí a meter todo, no. Perficiana, la estamos esperando a los 75, esperemos que nos dé esa oportunidad. Roblox la tenemos ahí a partir de los 39, a Roblox la vamos a esperar a los 33, ¿ok? Lo mismo que Units. Units la estoy esperando a los 33, $32. ¿Dónde la cerramos ahora? 42, así que tiene que caer $10 más, ¿ok? SoFi. SoFi en zona. SoFi en zona sin volverte loco, 5.92. Esto puede venir también a caer a los 4.76, 4.75, así que vamos con cuidado. Lucy también en zona, ¿ok? En muy buena zona. Esto es especulativo, muy volátil, puede caer hasta los 13, $10, pero se ve interesante, ¿ok? FedEx también cayendo, FDX, esperamos. FDX, FedEx. Mira esto, FedEx. 210. Sería ahí una entradita técnica porque ya hizo este movimiento y se recuperó después, pero no sabemos si lo va a hacer, si tenemos un rebote mañana, cruce bajista, zona que me gusta a mí sede y que siempre me va a gustar por debajo de los $200 y ahí estoy esperando con paciencia, con paciencia. Y en esto ya se sacó ganancia. ¿Ves qué importante es sacar ganancia en este tipo de compañía? ¿Dónde estoy esperando UPS? A los 175. Acá le espero, mira, 175. Para UPS. Vamos a ver si nos da esa oportunidad. JetBlue, muchachos. JetBlue por debajo de los $8. 7.79. Hoy sí le pegó un pequeño movimiento ahí. Cuando perdió el doble piso. Hoy sí le metí, muchachos. A JetBlue. Estábamos esperando esto. Ya a partir de los 7.87. Nosotros le pegamos ahora. Es que me metí loco metiendo todo ahí. No, paciencia. Unas cuantas. Unas 100 accioncitas por ahí nomás. Para sostenerla. Si esto viene a caer los cuatro, tenemos que meter otras 100, 200 más. Ese es el problema, ¿ok? Ese es el problema. Así que vamos con cuidado. Con cuidado. Con gestión de riesgo siempre. Gestión de riesgo en todo momento. Mira, nosotros compramos unas 100 acciones. Ahora, cuando esto venga a buscar la 20 o allá a buscar los $9, a buscar aquí los 9.39, ojalá que lo venga a buscar los 110, yo reduzco eso. La reduzco un 50% o un 70% y me quedo con el resto por si viene a buscar la 200 y le llevarla para largo plazo. ¿Ok? Esta la metí ahí para hacer algo de cash para ir a buscar mejores oportunidades. ¿Ok? Pero JetBlue podría ser también una buenísima oportunidad para largo plazo. Para largo plazo. ¿Ok? Yo estoy utilizando el broker que hago trading, el que hago movidas y sacadas, movidas y entradas rápido que no me mueve nadie. Pero el folder que va para largo plazo, eso sí no se toca. Tenemos a JetBlue también al precio de los 7, si no me recuerdo, fueron 7.87 que la tenemos ahí marcada. Ese va para largo plazo. Y si sigue cayendo, pues ahí va. Se tiene que recuperar tarde o temprano, muchachos. Tarde o temprano. Ok, seguimos. Vamos a revisar también BlackRock. ¿Dónde tenemos a BlackRock? BlackRock la tengo a partir de los. Uf, mira ese numerito que tiene BlackRock, man. Mira ese numerito. Wow. 666. A BlackRock le estaba esperando 662. Me gusta para BlackRock ahí pegarle. Podría ser una entradita técnica, pero a mí me gusta la zona para pegarle a BlackRock. 584 es donde a mí me gusta. Recuerda que tú puedes pegarle a esto donde tú quieras, pero es la zona que a mí me gusta para pegarle a esto. Ok, seguimos. Vamos a revisar Mastercard también, ya que estamos ahí. Mastercard. Mastercard la cerrando en este momento a partir de los 324. 305 la estoy esperando. Visa 190, 191 primeros movimientos para Visa. ¿Dónde tenemos a Visa en este momento? 198. Pues que venga a caer. Mira, aquí la tenemos. 191. Y esta otra parte, 186, son las zonas para pegarle a Visa. ¿Ok? Disney. Disney la tenemos a partir de los 112. Pues a Disney le vamos a esperar a los 100. O los $106, pegadito a las 50. ¿Ok? Royal Caribbean. La tenemos a los 40, ¿no? 40,85.
Puede penetrar la 20 y puede venir a caer la 50. Zona buena para pegarle a Royal Caribbean, los 31. Si tú le pegas hasta los 40, es muy buena zona si estamos pensando en largo plazo. Pero con gestión de riesgo, que podríamos hacer otro movimiento también a partir de los 31, por debajo de los 31 dólares. ¿Okay? También vamos a revisar Zinc, ¿okay? Que la pidió también otro miembro de la familia Zinc. Esta estamos invirtiendo por el dividendo. Pero mira dónde la tenemos en este momento. 36. ¿Dónde la estoy esperando yo? 35. 35 con 43, que casi nos da esa oportunidad. Ya a partir de los 36 se ve interesante, pero ha caído constantemente esto. ¿Ok? 36 no se ve nada mal, pero cuidadito que esto puede seguir corrigiendo más. Esto puede seguir corrigiendo más. Así que vamos con cuidado. Esto puede venir a buscar los 27 con 98. Así que vamos con cuidado con gestión de riesgo. ¿Ok? Gestión de riesgo en todo momento. Ahí está. Y esto va a recortar los dividendos, ¿ok? Esto va a recortar los dividendos, no nos confiemos tampoco, ¿ok? No nos confiemos tampoco, que puede caer más, que puede caer más, no nos estemos confiando. Seguimos, vamos a revisar también CDW Corporation, también la estamos vigilando muy de cerca, la tenemos ahí a partir de los 170, esta a mí me gusta a partir de los 155, vamos a ver si nos da esa oportunidad. Splunk también la estamos vigilando muy de cerca, la tenemos a partir de los 90, la sigo esperando a partir de los 84, no sé si me da esa oportunidad a los 84, ¿ok? También a Papa John's la estamos vigilando de cerca, Papa John's la tenemos a partir de los 80, Papa John's la vamos a esperar doble piso. A partir de los 74 o los 67 dólares también a Papa John's. Ok, muchachos, la vamos a dejar hasta acá. Que Diosito me los bendiga. Vamos a revisar el BTC que está haciendo. Ya sabes, el BTC, el movimiento que puede hacer hasta la 20. Ok, la tenemos 20.240 buscando la 20. Esto está en rango o caída. Esto es rango o caída que puede venir a buscar los 17.000 dólares. Zona para acumular. Para largo plazo, zona para seguir acumulando, sin volverte loco. Ahí la tenemos, ¿ok? Y también vamos a revisar Ethereum. Ethereum la tenemos pegadito al cruce de línea móvil. Acaba de ocurrir un cruce bajista ahí para Ethereum. Cuidadito, que ese movimiento puede venir a tocar nuevamente los 1436 o lanzarla hasta los 1280, 1231, que sería muy buena zona para Ethereum para seguir acumulando. Ok, ahí no podemos hacer nada. Esperamos que retroceda un poquito más. Y el resto de las criptomonedas, ya tú sabes que la vamos buscando en las partes bajas. Pegadito allá a la 20, no hacemos nada. Ok, 2,62 la tenemos. No se ve nada mal aún. Sol 31, me gusta los 30, 31, 30 para pegarle a Sol. Y el resto igual. Litecoin, ahí no hacemos nada en Litecoin, muchachos. Ya pegada a la 20, no. Litecoin a partir de los 52. También a los 41, que ahí la tenemos a los 41. BNB, que la estoy esperando entrada en BNB y no me queda la entrada, muchachos. Cruce bajista a partir de 2.82 y la estoy esperando 2.14, o con por lo menos que me dé la oportunidad de pegarle a partir de los 2.42, que sería muy buena zona. Ok, Monero 150, Monero la vamos a esperar a partir de los 142 o los 125, que sería muy buena zona para pegarle a Monero, ok. Y vamos a ver AP, donde la tenemos 4,84. 4,84. Bueno, no se ve nada mal, es una de las zonas que nosotros estábamos buscando. 4,63. Cuidado, ok. Si BTC sigue retrocediendo, esto va a seguir cayendo. BTC puede caer con fuerza, muchachos. BTC puede caer con fuerza también. Cuidadito, cruce bajista a la 20 para seguir cayendo. Así de sencillo. Nos vemos en la próxima. Que Diosito nos bendiga a cada uno de nosotros. Cuídate mucho, cuida a tu familia, que es lo más importante. Fuerte abrazo. Bendiciones para cada uno. Ok, cualquier noticia que la estamos siguiendo aún, la de Nvidia, vamos a ver ya para despedirnos y no encontramos nada. Seguimos acá hablando, pero siguiendo buscando información, pero no hemos encontrado nada y se mantiene ahí a los 140, 144 dólares, ok. 144, ya vino a buscar los 143 con 45. Vamos a ver si mañana nos da ese doble piso, que sería una mejor oportunidad.
Cuídate mucho, feliz noche, buen provecho si estamos cenando, hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho, por favor. Gracias por el apoyo que le están dando al canal y por favor, si alguien les está contestando sus comentarios y está utilizando el logo del canal y está diciendo, mira, te invito a una inversión, bla, bla, que diga, o llamame este número y yo te llamo, te pido números, cuentas personales, jamás te vamos a pedir cuentas personales, ni dinero, ni nada. Por favor, no caigamos en estafa, ¿ok? Cuídate mucho, que Diosito te bendiga.